Contaremos con como preludio la primera que está arriba allí, número 638, El Sendero de la Vida, 638. Buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que están participando de esta Santa Misa en línea. En las lecturas de las Escrituras de este fin de semana, Jesús nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados y estar listos para que el día en que Él vendrá. Para hacer eso, necesitamos ver a Jesús mientras Él obra en nuestras vidas en cada momento de cada día para perdonarnos nuestros pecados
y llevarnos a la salvación. Por favor, recuerden silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante y el predicador para esta Santa Misa es el Padre Francis. Nos ponemos de pie, por favor. Cantaremos número 621. Los números están ahí enfrente, en cada lado del altar. 621. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy bienvenidos a la misa, todos aquí presentes y los que están participando por línea. La misa estamos ofreciendo por Leticia Sánchez y su familia. También queremos recordar la hermana de Seferino, que está aquí, Usher, de la misa, y Seferino y su esposa María, y Seferino, su hermana, murió de cáncer ayer en Chicago, y ella se llama Rosa Fernández. Entonces queremos recordar Rosa Fernández, que acaba de morir ayer en Chicago, y estamos muy tristes con Seferino, porque es muy difícil. Ok, mis queridos hermanos, Dios es misericordioso, Dios es amor, es Dios de justicia y misericordia, y su misericordia es porque Dios tiene sed de nuestra conversión. Dios tiene sed, verdadera sed, para que nosotros nos convirtiéramos más a Él, para entrar en su amor y el misterio de su compasión por nosotros. Entonces vamos a confesar nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no las quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco. Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han aprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los conduzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: ¿ha entrado a hospedarse en casa de un pecador? Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis queridos hermanos, el Santo Evangelio del Señor. El Evangelio de hoy del publicano
La semana pasada encontramos un publicano en la parábola de Jesús, del fariseo y el publicano. Esta vez es un publicano, son cobradores de impuesto. Publicano era una palabra de los romanos que significaba los cobradores de impuesto. Y para los romanos eso fue un honor para alguien ser cobrador de impuestos, porque los impuestos era una manera para ganar dinero. Los romanos, que eran los ocupantes, los oprimadores del pueblo judío en la tierra en los tiempos de Jesús y antes y mucho después también, los romanos quedaban en esa parte por varios siglos. Y Jesús nunca entró en la política. Él se quedaba, él quería revelar un reino de Dios que incluía todos. Y eso fue un poco fue difícil para los judíos. Y entonces Jesús entra en Jericó. Y Jericó es una ciudad que todavía existe. Es una de esas ciudades muy bajo el nivel del mar. En esa valle, es como el valle de Imperial en el sur de California. No sé si ustedes han ido a Mexicali tal vez, y pasan unos ranchos ahí y hay un tanque de agua en el lado de California que tiene una línea arriba que dice nivel del mar, para que sepas que estás más bajo que el nivel del mar. Y en esos lugares por lo regular hay mucho calor. Y Jericó era una ciudad, es una de las ciudades más antiguas del mundo, en el Medio Oriente, en Israel, Jordán y esas naciones, y todavía existe. Y fue importante también porque habían caminos. Los romanos eran famosos por hacer acueductos, puentes y caminos. Y los caminos entonces facilitaban la comunicación y el tráfico. Claro, por pie y en caballo o burro. Si no podías comprar un caballo, podías comprar tal vez un burrito. Y y también iban carros también llevados por los burros. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Jesús pasa por Jericó y todo el mundo tenía que pagar impuestos. Y había ahí un cobrador de impuestos y él era muy odiado por el pueblo judío. Ya expliqué la semana pasada que los cobradores de impuestos, como ya sabían ustedes, que eran muy odiados por los judíos porque colaboraron con los romanos y también cobraron más que deberían de haber cobrado. Y los romanos los animaban a cobrarles más para que se hicieran ricos. Y para que no dejaran su trabajo, porque todos no les gusta la riqueza. Pero la gente odiaba tanto a Jesús, pero en este evangelio San Lucas nos está diciendo que Zaqueo es el hombre que trataba de conocer a Jesús. Sabemos que es un mal hombre, sabemos que es odiado por la gente, y Jesús reconoce que él está tratando de conocerlo. San Lucas nos dice, el Zaqueo trataba de conocer a Jesús. Entonces, Zaqueo era de baja estatura. Y la gente, había mucha gente acompañando a Jesús.
pero algo dentro de él, algo anhelaba de ver el Señor que podría hacerlo feliz en su en el interior de su vida, porque siempre tenía esa tristeza que la gente lo rechazaba, su mamá y papá lo rechazaron y él también fue rechazado por todos. Y entonces dice San Lucas en el Evangelio, entonces corrió y se subió a un árbol para ver a Jesús cuando pasara por ahí. Entonces Jesús a lo mejor vio a este hombre. Tal vez Jesús sabe todo porque es divino y tiene conocimiento divino. Tal vez él sabía eso, pero porque él es semejante a nosotros en todo menos el pecado, él quiere dialogar con la gente y ve que ellos están murmurando. You know, ellos ven a Zaqueo subir el árbol y ellos dicen, oh, ese condenado por Dios, Dios odia a él, él va a ir al infierno, nosotros no hacemos nada con él porque él es malo, malo, malo. Y Jesús le dice, ¿cómo se llama este señor? A lo mejor le pregunta, Zaqueo, Zaqueo, pero nosotros lo odiamos. Entonces imaginan el escándalo cuando Jesús, al llegar a ese lugar, dice San Lucas, Jesús levantó los ojos y a lo mejor sonrió, porque eso es muy raro, ver un adulto subiendo un árbol así. Y dijo Jesús, Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Eso de que Jesús le saluda con su nombre, a lo mejor fue una sorpresa para Zaqueo, porque a lo mejor la gente tenía muchos apodos y malas palabras que decían a Zaqueo, porque era muy conocido y muy odiado en esa ciudad. Pero Jesús dice su nombre con respeto, tal vez con simpatía. Zaqueo, bájate pronto. Y luego la sorpresa más que nada, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Imaginan el escándalo del pueblo. Ok, quiero hablar un poco de eso, Jesús quería entrar en la casa de Zaqueo. Cuando nosotros por lo regular invitamos a Jesús a entrar en nuestras vidas, Jesús entra en mi vida, Jesús, te necesito, estoy vacío sin ti, Señor. Entra, te doy mi vida. Es como estamos invitando a Jesús en la casa que representa nuestra vida. Y un escritor dijo que muchas veces queremos que Jesús entre por la puerta y entre en tal vez en la sala principal que tenemos todo bien arreglado, pero tal vez no queremos que Él entrara en otras partes de nuestra casa. Y pienso que tal vez eso es simbólico de que a veces dejamos entrar Jesús en partes de mi vida, la parte que va a iglesia, por ejemplo. Claro, quiero que Jesús esté conmigo en parte cuando estoy en iglesia. Pero ¿qué tal si estoy tentado, estoy sufriendo tentaciones, tentaciones de la carne, tentaciones de malos pensamientos, malas ideas o resentimientos que nunca he dejado, que he guardado resentimientos contra individuos o familia o gente en trabajo o de cualquier cosa? Y tal vez no queremos que Jesús entrara en esa parte de mi casa o de mi vida. Tal vez no quiero que Jesús entre en la parte de mi ser donde tengo sueños
de cosas muy egoísticas, you know, quiero ser rico, quiero ganar la, I want to win the lottery, la lotería, o que sí, quiero, cosas, quiero poder, quiero respeto de todo el mundo. Y tal vez queremos esas cosas que son cosas para mí. Bueno, pero no he dejado que Jesús entrara allí porque tengo miedo que Él me va a cambiar la mente y tal vez va a reorganizar toda mi vida y todo desde dentro. Y eso es cierto, que Jesús no quiere hacer cambios superficiales en nuestras vidas. Jesús quiere entrar íntimamente y transformarnos desde lo más hondo, desde nuestras memorias más difíciles, nuestros miedos, nuestros sufrimientos y todo eso, que Jesús de veras quiere transformarnos totalmente. O sea, dejar que Jesús entrara en mi casa, o en mi vida, es decir, que quiero que Él hasta llegue donde nunca he dejado que nadie más entrara, y nunca había dejado que Dios entrara ahí. Pero el cielo es para los que hemos sido transformados. Tenemos que ser transformados completamente. Y esto es lo que pasa a este tipo, este señor Zaqueo. Y Jesús lo ama. Jesús ama a Zaqueo y quiere que él sea salvado. Y le da la gracia, eso se llama la misericordia. La misericordia de Dios ya es su regalo, el regalo de Jesús por Zaqueo. Entonces dice San Lucas, nos dice lo que pasó después. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Jesús está en mi casa, está en mi vida. No puedo creerlo. Gente me va a ver con Jesús. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Eso es muy importante, porque eso refleja una parte de nosotros que tal vez está pensando en el cielo, pero va a haber gente en el cielo que Dios ama, pero que yo no amo. Pero Dios los ama. Y tal vez yo he tenido resentimientos, pero si los voy a ver en el cielo, tengo que pensar en eso. Tal vez no quiero ir. Pero eso no es satisface a Dios. Él tiene sed por toda nuestra alma, por todo nuestro ser. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. O sea, él está preparado para dar todo a Cristo. Si he defraudado a alguien, y eso significa que él vivía por el fraude, él siempre defraudaba a gente. Todo el mundo lo conocía por ser un fraude y siempre robándoles dinero. Le restituiré 4 veces más. Otra cosa inesperada, su entusiasmo por tener Jesús ahora en su vida, ya no va a ser rico, ya a lo mejor va a quitarse de ser publicano y cobrador de impuestos, ya quiere simplemente seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham y hijo del hombre. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Eso termina el evangelio y nos deja con muchas preguntas. ¿Estoy lista para de veras amar los que Dios ama?
estoy listo para recibir el hecho que Dios quiere que todos, aun nuestros enemigos, aun gente que siempre hemos odiado, quieren, y Dios los quiere en el cielo, porque todo el mundo, todos son preciosos en los ojos de Dios. Y muchas veces yo por mi parte soy como el hermano grande del hijo pródigo, ¿qué ha hecho el padre para mí? Y a veces nosotros que vamos a iglesia somos un poco así, pero Dios quiere entrar, Jesús quiere entrar y transformarnos totalmente, y eso es lo que el Evangelio nos dice hoy. Y terminando, quiero simplemente decir lo que dijo en la primera lectura que nos hizo Rosalba. La primera lectura: Señor, el mundo entero es como un grano de arena en tu balanza. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido algo, alguna cosa, no lo habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse hasta ahora si tú no hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos. Oh, deja que esto entre en nosotros. Señor, tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, y amas la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en el Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, pero la resurrección de los muertos viene del mundo futuro. Amén. Venimos a Dios con confianza, trayendo nuestras preocupaciones por la Iglesia y por el mundo. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por bendiciones para todos nuestros líderes pastorales y predicadores, para liturgistas y educadores dedicados que nos guían a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pacificadores y negociadores,
por los líderes compasivos y los legisladores honestos para llevar la paz a las áreas de guerra y conflicto violento. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que podamos arrepentirnos de nuestra pecaminosidad y actuar de una manera que sea digna del llamado de Dios para nosotros en bondad y fe fuerte. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Leticia Sánchez y familia, para quien está destinada a esta misa, roguemos al Señor. Por todas las oraciones que llevamos en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Escúchanos. Y queremos rezar también por el alma de Rosa Fernández, que acaba de morir, tenía 43 años y es hermana de Seferino Fernández. Por el descanso eterno de Rosa, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Señor, nuestro Dios, tú eres nuestra fuerza y nuestro refugio. Escucha las oraciones de tu pueblo que pedimos por fe, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todopoderoso.
Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejantes a nosotros, menos en el pecado, para poder amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, que te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos. Tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos la hermana de Seferino, Rosa Fernández, que acaba de morir. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la siempre Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y como una iglesia llena de saqueos, vamos todos a darnos mutuamente un señal cariñoso de la paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo.
Vamos a hacer el acto de comunión espiritual todos juntos. Es para los que no comulgan o los que están participando en línea. Juntos decimos todos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y Zaqueo recibió Cristo en su casa. Cristo habita en nosotros, en toda parte de nosotros, aún los lugares más en necesidad de misericordia, los lugares más profundos y donde hemos pecado o hemos sufrido mucho. La misericordia transforma las tinieblas en luz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar por unos anuncios. Y primero de nada quiero dar gracias a Rudy y el lindo coro. Gracias por su música y su amor y cariño. Gracias. Nos ayudan a entrar tan profundamente en el amor de Cristo. Muchas gracias. Martes es un día de obligación. Es el día primero de noviembre, la solemnidad de todos los santos. Va a haber una misa bilingüe a las 6:00 p.m. ese día, el martes. Hay otras misas y esas otras misas están en puro inglés. La primera misa será mañana a las seis, pero ustedes a lo mejor van a estar dando dulces a los monstruos que están llegando a sus casas, monstruos y también superheroes, muchos superheroes llegan ahí, Batman y Hombre Araña, Spider-Man. Oh, we love Spider-Man. Pero hay misa mañana a las 6:00 p.m. es en inglés y esa es la misa por la solemnidad mañana. Luego 8:00 a.m. en inglés, 10:00 a.m. con los niños de la escuela. Ellos van a venir con los maestros y ustedes son invitados también. Es en inglés. A mediodía, misa en inglés. Y luego a las 6:00 p.m. bilingüe. Vamos a orar y cantar y a comulgar en inglés y en español. Y vamos a celebrar todos santos. Hay sobres para los difuntos. No sé si encuentran sobres. No sé cómo los hacen. Ese no es. Pero sobres, hay sobres en los bancos y pueden hacer una donación y escribir el nombre del difunto que quieren recordado. Y el miércoles todas almas va a haber un por todo el mes de noviembre hasta Cristo Rey. Hasta la fiesta, primer domingo de Adviento, vamos a tener los sobres aquí para recordar los muertos. En 8 días va a haber una recepción en el salón parroquial, no en el centro comunitario, pero aquí en donde juegan básquetbol. Y en el salón parroquial, y es para dar información acerca de el uso de los fondos de la campaña Llamados a Renovar. Y estamos recibiendo promesas o compromisos ahora. Hay unos, se parecen como cajas para zapatos, pero son adornados con imágenes de Navidad, y esos son cajas donde tiene una lista de regalitos que pueden hacer para niños de otras partes del mundo, huérfanos o gente, niños, no sé por dónde, que van por todo el mundo. Y es un regalo muy bonito. Y en 8 días vamos a colectarlos y luego van a ser mandados a un centro donde los van a distribuir por todo el mundo.
Tendremos una clínica de vacuna contra la gripe y el COVID. Va a ser el 15 días, domingo 13 de noviembre. Hay información en el boletín. Y saben que en 8 días vamos a cambiar la hora, ¿verdad? Saben que van a atrasar la hora, entonces después de las 2 y la misa comenzó a la 1, pues va a parecer como las 12, pero cambien sus relojes en 8 días para no llegar muy tarde, o temprano, para no llegar tarde. ¿Qué más? No, creo que hicimos todos, qué bien. Y pueden ver, si quieren mirar las imágenes. Oh, sí, Rafa, thank you. Gracias. Un aplauso para Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Carabeo, yo creo que muchos de ustedes ya me conocen y estoy aquí haciéndoles una invitación muy, muy especial a nombre de la Asociación Guadalupana de aquí de Santo Domingo. El domingo pasado el Padre Francisco les hizo un anuncio de la Virgen Peregrina que nos va a acompañar aquí a Santo Domingo y quiero hacer énfasis en esa invitación. Es la primera vez que nosotros vamos a tener a la Virgen Peregrina. Así que es un evento muy especial. Yo recuerdo que hace como 15 años yo fui a un evento de la Virgen Peregrina que vino a San Ignacio. Y es algo muy bonito, es una réplica idéntica de la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica. Y es un tamaño imponente, como de 8 pies de altura. Y cuando fui yo, venía ella solita. Pero hoy viene acompañada. Me imagino que ya saben por quién viene acompañada. Viene acompañada por San Juan Diego. Así que va a ser algo muy bonito. Y queremos que este evento, como es la primera vez que nos viene a visitar la Virgen Peregrina, y se lo merece de todos modos, que vengamos la mayoría de nosotros a recibirla como ella se merece. Primeramente de corazón y segundo en números, que la mayoría de la comunidad venga a demostrarle ese amor que le tenemos a la Virgencita. Así que en sus calendarios pónganle por favor el lunes 14 de noviembre vamos a tener una misa a las 7 de la tarde, no se les olvide por favor, 14 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a tener una misa en honor de la Virgen de Guadalupe que anda peregrinando por todas las parroquias de la diócesis y hoy tenemos el honor de tenerla aquí en Santo Domingo. El martes se nos va, pero queremos despedirla de una manera muy especial y a las 5 vamos a tener un rosario. A las 4 de la tarde vamos a hacer un rosario porque va a ir a otra parroquia cerca, creo es en Lincoln Heights, y antes de que se la lleven queremos despedirla con un rosario y también queremos que la mayoría de ustedes vengan a decirle adiós de esa manera tan especial que ella se merece. Así que acuérdense por favor, el lunes a las 7 vamos a tener misa y el martes a las 4 vamos a despedirla con un rosario. Espero que la mayoría de ustedes puedan venir y que traigan a todos a sus parientes, amigos o conocidos para que se llene la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.